El lugar más emblemático del séptimo arte sin duda es la Cineteca Nacional, que hoy está de manteles largos celebrando 45 años de su existencia y consolidándose como uno de los espacios más importantes para la industria. Recordemos que la Cineteca, que a lo largo de los años ha tenido diversos cambios que a continuación te explicamos paso a paso. La Cineteca no está exenta de polémica. Por ejemplo, en 1974, durante el estreno de la película Naranja Mecánica, de Stanley Kubrick, varios asistentes que se quedaron sin boleto dieron un portazo, dañando las taquillas del lugar. La cinta fue un éxito y permaneció en cartelera por más de 4 meses. Otra de las novedades que nos ofrece este recinto es la galería, donde hay exposiciones relacionadas al cine. Por ahora, se encuentra la muestra de Alfred Hitchcock. Datos de la Cineteca que no debes olvidar. 1. Fue fundada en 1974 como Archivo Fílmico Nacional. Es un organismo gubernamental encargado de rescatar, clasificar, conservar, restaurar, preservar y difundir la obra cinematográfica más destacada de México y del mundo. Timbiriche se despide de los escenarios y promete revelar los oscuros secretos de la banda en un libro y BIOSRIE2. La primera cinta que se exhibió fue El compadre Mendoza, del director Fernando de Fuentes Carrau, pionero de cine sonoro nacional. 3. Fue inaugurada gracias al plan de reestructuración de la industria cinematográfica creado 4 años antes, en 1970, en la calzada de Tlalpan y Río Churubusco. Había 3 salas. La más grande tenía capacidad para 590 espectadores. 4. Estas instalaciones fueron destruidas por un incendio en 1982, cuya causa nunca fue aclarada y tampoco se conoce el número exacto de víctimas o del patrimonio perdido. Algunos datos que se conocen son 6,506 películas, 9,275 libros y revistas, y aproximadamente 2,300 guiones perdidos. 5. En 1983, la Cineteca instituyó la entrega de la Medalla Salvador Toscano al Mérito Cinematográfico, dedicada a reconocer la actividad del séptimo arte. En el país, 6, es un evento relevante de la cinematografía y se realiza desde 1978, sus antecedentes se remontan a 1958 a la reseña de Acapulco, un evento exclusivo a invitación del gobierno mexicano. La última ocurrió en 1968 y para 1978 ya se había instalado la nueva muestra. 7, la fachada fue diseñada por Roy King Arquitectos y pronto se convirtió en un ícono en la Ciudad de México por su estilo geométrico. 8. Actualmente la Cineteca cuenta con 10 salas de cine que llevan el nombre de diversos personajes de la industria como Matilde Landeta y Luis Buñuel. 9. Las películas que podrás encontrar no son comerciales, sino joyas de todos los géneros que han traído un impacto al mundo del séptimo arte. 10. Hasta 2014, el director más proyectado en el cine fue Woody Allen, con 20 cintas en la muestra internacional de cine. AUC.